la final Mr. Chile 2023. Sean todos bienvenidos a la gala final de Mr. Chile 2023. Just back into it. Yeah. And let it touch. Come on and move. Let me tell you what I'm thinking. Damas y caballeros, con ustedes los 14 candidatos a Mr. Chile 2023. Catalán, 26 años. Ignacio Díaz, 30 años. Álvaro Flores, 22 años. Raúl Sáez, 35 años. Mike Molina, 29 años. Dalí, 27 años. Leonardo Sierra, 25 años. Matías Sierra, 25 años. Luis Castillo, 28 años. Felipe Rangel, 31 años. Felipe Gallardo, 31 años. Juan Gelleret, 22 años. Come on.
artista, presentadora de televisión, community manager, bilingüe, modelo y ex Miss Chile. Demos la bienvenida a la bellísima Natalie Chilet. Sí. Oriundo de Talca, profesor, locutor radial, destacado animador, modelo y host oficial de Mister Chile desde el 2018, Adonai González. Ahora sí, damos el puntapié inicial. Este es el comienzo de Mister Chile 2023. Un aplauso para todos ustedes. ¿Cómo estás, mi querido Adonai? Muy bien, Nati, muy contento de estar nuevamente a tu lado, desde el 2018 para ser exactos. Así es. Haciendo dueto arriba de este escenario tan importante, ¿y de qué forma, Nati? Sí, oye, espectacular este opening. ¿Le gustó el opening? Bueno, van a seguir disfrutando porque tenemos una noche espectacular y está también plagado de estrellas. Ahí también en la primera fila vemos a Felipe Ríos, está ahí Yasmín Valdés, mi querido Felipe, un beso gigantesco. Hay muchos artistas y se viene una noche espectacular. Grandes personalidades también nos acompañan, Nati. Y tenemos una noche llena de sorpresas y les damos la más cordial bienvenida a este hermoso Teatro Municipal de Win. Así es, este teatro es uno de los más grandes de Latinoamérica. Ese es el dato que pasaron y realmente está muy bonito. Es segunda oportunidad que hacemos el Mister Chile en este teatro. Oye, de esta forma también, querida Nati, te invito, por favor, espérame para poder ayudarte porque veo que... ¿Me voy a comprar el teatro? Sí, porque voy a comprar el teatro. Este outfit está realmente delicado y tenemos que cuidarlo. Gracias, querida, por favor. Ahora sí, nos vemos más cerquita. Ahora sí que sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en el escenario. Vayan a prepararse porque sé que se viene algo espectacular. Adelante. Oye, y un fuerte aplauso, por favor, por supuesto, a este gran equipo de baile, a los Mister Chile que se van a preparar, y a su coreógrafo, Rafael Altuve, que nos presentó un show de alto impacto, querida Nati. Ahora sí, nos vemos las caras, estamos cerquita. Yo de atrás, ahí no los veía, pero ahora sí, ahora los puedo ver. Oye, qué lindo tu look ese. ¿Tú crees? Mira, me gusta el color vino tinto, especialmente cuando lo veo en una copa, pero así también te queda muy bien, ¿ah? Luego, en el intermedio, yo creo que vamos a hidratarnos sin duda con un... Querida Nati. Cuéntame un poquito de tu look. Hoy día luzco un Ambo Wine. Quiero enviar un saludo muy grande y agradecer a mis amigos de Alto Concepto que año tras año innovan con mi vestuario para el Mister Chile. 100% producto nacional y es de la marca Florenzi, además de un espectacular calzado que juega muy bien con este outfit de Max de Negri. ¿Y tú, querida? Ay, gracias. Yo de blanco la patuda. Y veo que no lo hace nada mal. Por cierto. Hecho tu medida, un traje... Oye, un aplauso, por favor, gracias. Para nuestra animadora, Natalie Chilet. Gracias. Gracias. Mi vestido es de Roberto Cavalli y también muy contenta de estar hoy día compartiendo con ustedes. Es una noche muy bonita. Sé que hay muchas familias aquí emocionadas. Yo en algún momento también tuve la posibilidad de representar a Chile, Miss Chile, en el pasado, y sé lo que se siente, la emoción de estar en un escenario así. También sé la emoción que deben tener las familias. Quiero saber, ¿por quién van a gritar hoy día? ¿A quién van a apoyar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡No se escucha! ¡No está claro! ¿A quién? Oye. Le damos algo, a ver, ¿pueden levantar por favor? Veo por ahí, dice Mister Chile Bastián Matías. ¿Qué alcanza a leer, Nati? Felipe dice ahí, Felipe. ¿Quién es su favorito esta noche? Gemelos ahí, mira. Bota, dice, Bota Jonathan. También. Oye, buenas barras, ¿ah? Se pasaron las barras hoy día. Oye, ¿acá quién? Ignacio. Maravilloso. Oye, impresionante el apoyo. Bueno, les cuento que hoy día tenemos diferentes premios que entregar, ¿ya? Pero hay solamente un ganador de Mister Chile Oficial 2023 que va a representar al país en Tailandia. Va a viajar a Tailandia a representarnos y lo escogemos esta noche directamente. Pero vamos a ver quiénes hacen posible este premio, porque hay auspiciadores y patrocinadores. ¿Qué te parece primero mencionar, partir por nuestra casa, que hoy lo han hecho excelente? Teatro Municipal de Win, Centro Cultural de Win, a los cuales les pido un fuerte aplauso, porque realmente por segundo año consecutivo nos han sorprendido y cada vez superando la versión anterior.
También agradecer a Centro de Sonrisas, la clínica dental oficial de Mr. Chile. Aprovecho de saludar esta Viajes Larach, también que hace posible que lleguen a Tailandia los candidatos. Agradecemos también a Kiss Beauty, empresa importadora de cosméticos de primera calidad, y representantes Helen Wan y Victoria Kraus. Vamos también a saludar a Baby Truco Squirrel, Salón Sexy Rubio. Motherfucker. Hola, ¿cómo estás? Saludamos también a Valuarte de Cristal, diseño y innovación de la Transporte, por favor. Guardia El regional, bar y cervecería. Directora de imagen. Y también tenemos una edición especial como los dos colaboradores. Noche, Natalie. Espectacular. Vamos a ir entonces con la primera estrella. Bueno, a gusto, porque ha sido parte importante de este certamen y más conocido como el mundo del espectáculo, como el dentista de los famosos. Presentamos la ciudad de Curaba, José Luis Ochoa. Eso es como en el festival de Viña. Pedimos que se pare, que mira al público. ¿Cierto? Si te quieren tocar, te quieren hacer la cosa con eso, también es un público. Eso es todo. Eso es todo. Es maravilloso. Me encanta ver la madre. ¿No hay problema? ¿Yo no la veo? Uy, ahí está, ahí está. Bailarina, modelo de Brasil. Estuvo también en un futuro. La luchadora, dos aplausos con cariño a Mila Correa. Reconocido estilista por su gran trayectoria en el ámbito de la belleza, presidente de Intercoiffeur Chile, actualmente director de estilismos del Mister Chile. Con ustedes, Samuel Rubio. Ahora sí, me encanta, veo que se está acomodando ahí, corriendo la mesa. Viene de un azul eléctrico, porque ella es una chica eléctrica, ¿cierto? Gimirón, le gusta el baile, ella es bailarina, es actriz, es tremendamente histriónica, la han visto en diferentes programas de televisión, productora de eventos, espectáculos de tango, shows, su vida profesional ha sido entregada a las artes escénicas y actualmente conduce en YouTube a Todo Jazz. Un aplauso gigantesco para Jasmine Valdés. Thank you.
A continuación, Natalie, estoy seguro que a él lo conocen porque es un reconocido actor y director de teatro chileno. Ha destacado por su participación en distintas teleseries, entre las cuales destacan La Fiera, Romané. Fue el primer director del programa de teatro musical en el Instituto Proyaz. Con ustedes presentamos a Felipe Ríos. Yo lo amo a Felipe Ríos. Lo amo, lo amo. ¡Más fuerte el aplauso! ¡Wow! Se notó el cariño del público aquí con Felipe también, ¿ah? ¡Sus fans, sus fans! Seguimos ahora con médico psiquiatra, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Sexología y dueño de Alpha Male, marca de ropa interior y trajes de baño Activewear chilena, con presencia en varios países. Un aplauso gigantesco para Juan Carlos Candia. Representante de voto femenino buenense, productora de eventos masivos, gestora cultural y encargada del Centro Cultural de Buin. Con ustedes, Jimena Salada. Vamos a darle un fuerte aplauso a una actriz que es tremendamente querida, emprendedora, aparte que empodera a las mujeres, ha hecho varias actividades para empoderar a las mujeres y para que las mujeres nos conectemos con nuestra sensualidad y con nuestra sexualidad también. Una mujer brillante, luminosa, una actriz destacada. Le damos un aplauso a Adela Calderón. Oriunda de Rancagua, una voz reconocida de Chile, conocida como la Morenaza de Rancagua. Ay, ay, participante ay, del ay, programa ay, Rojo Fama contra Fama. Un fuerte aplauso para Catherine Oriana. Preciosa Katy, justo nos encontramos hace unos días en TV Más también. Vamos a continuar porque se viene la competencia, una de las más fundamentales, pero queremos ver todo el histrionismo de estos 14 candidatos. Se viene la competencia de traje de baño, wow. Mr. Chile 2023. De edad, es de nacionalidad venezolana, trabaja como agente de viajes, es el hombre de los más guapos aquí, porque tiene, dice que es el hombre de la casa porque tiene dos hermanas mayores que él. Su pasatiempo favorito es jugar a la pelota e ir al gimnasio. Tiene una hija de 2 años de edad, para él lo más importante es su familia. Continuamos con Bastián Contreras. De 21 años de edad, se considera una persona extrovertida y sincera. Bueno para hacer nuevos amigos, le encanta viajar y la vida fitness. Su familia es la base principal en su vida. Estar hoy en este escenario es un completo sueño para él. Se
presenta sobre el escenario Ariel Catalán. Ariel tiene 26 años de edad, es soltero y estudiante de pedagogía en educación física. Además, es bailarín y barbero. Se considera una persona multifacética. Es el mayor de cuatro hermanos. Dice ser una persona que busca la felicidad, siempre con ganas de explorar y vivir la vida al máximo. Él es Ignacio Díaz. Ignacio Javier, actor y comunicador escénico. También es el único varón de cuatro hermanos en total. Es fanático del automovilismo, los videojuegos y hacer picnic con sus amigos. Lo más importante en su vida es poder crecer financieramente y ayudar a su familia. Aquí están las fanáticas de Ignacio, ya las vi. Seguimos con Álvaro Flores. Álvaro cuenta con tan solo 22 años de edad. Es estudiante de actuación. Atención, Felipe. Tenemos un director de teatro aquí. Alvarito Flores quiere ser actor. Es uno de tres hermanos. Álvaro tiene varios hobbies, entre los que destaca jugar a voleibol, hacer reiki, tocar piano y, por supuesto, cantar. Para él, sus prioridades en la vida es su salud y la salud de su familia. Ingresa Raúl Sáez, publicista y estudiante de ingeniería comercial. Tiene dos hermanas y su pasatiempo favorito es viajar. Tiene varios hobbies, entre los que destaca jugar al voleibol. Le gusta hacer ejercicio y su pasión en la vida es hacer labor social, ayudar a personas en situación de calle y participar en voluntariados en la ciudad de Cartagena. Sobre el escenario está Michael Molina. Michael Jeremy Molina González tiene 29 años de edad. Es informático, tiene cuatro hermanos mayores que él y su pasatiempo favorito es bailar bachata. También le encantan los videojuegos e ir al gimnasio. Lo más importante en su vida es su hija Martina. Ingresa Jonathan Lillo, o popularmente conocido como Chico Selvático. Se desempeña como árbitro de voleibol y además como DJ. Tiene una hermana melliza llamada Vanessa y es amante de los videojuegos. Para él, lo más importante en la vida es ser feliz y el bienestar de sus seres queridos. Leonardo Sierra, mejor conocido como Leo Sierra, es uno de cinco hermanos y, como se dieron cuenta, probablemente tiene un hermano gemelo que también está concursando, que se llama Matías. Para él, sus hobbies son ir al gimnasio, jugar al fútbol y, además de ser empresario, es un fiel creyente en Dios y lo más importante para él es cuidar a su familia. Querida Natalie, veo doble en este momento porque ingresa Matías Sierra, el Mati, así lo llaman sus amigos. Con 25 años de edad, le encanta tener a su hermano gemelo. Al igual que su hermano, es empresario en una panadería familiar. Ama profundamente a su madre. Para él, es su ejemplo a seguir. Se considera una persona tranquila y muy familiar. Continuamos con Luis Castillo. Luis es originario de San Felipe. Tiene 28 años de edad y recientemente se casó. Está cursando quinto año de Derecho y también es empresario. Luis es hijo único, por lo que sus padres son un tesoro para él.
Le gusta leer La Vida Saludable y hacer amigos. Su misión en la vida es ayudar a nuevas generaciones a superarse. Ingresa Felipe Rangel. Es venezolano y cuenta con 31 años de edad. Licenciado en Recursos Humanos y asesor de emprendimientos. Viene de una familia numerosa de 9 hermanos. Además, le encanta viajar y aprender cosas nuevas. Su misión en la vida es disfrutar de cada momento y ser feliz. Continuamos con Felipe Gallardo. Representa al sur. Desde el sur llega Felipe, directamente desde la ciudad de Puerto Montt. Él es profesor de educación física y el mayor de 3 hermanos. Tiene una agencia de eventos. Le encanta dibujar, hacer ejercicio, cocinar. Lo más importante en la vida para él es el amor y la pasión en todos los sentidos. Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Guilleret. También de nacionalidad venezolana y con solo 22 años de edad es entrenador personal. Le encanta entrenar al aire libre y pasar tiempo con su familia. Sus padres son lo más importante para él y es fanático de los videojuegos. Un aplauso más grande para todos los participantes. Oye, Natalie, ¿qué nivel de producción acabamos de ver también? Sí. También pudimos ver a representantes de la versión anterior, así es que por favor les voy a pedir que ingresen todos y los recibimos con un fuerte aplauso, Teatro Municipal de Win, a los candidatos que lucen Alfa Mail. Rafael de Tomás, el as de Santis, Sebastián Serey y Juan Ponce. Oye, espectaculares nuestros Baywatch. Vamos a ver. A ver. Impresionante nuestros Baywatch. ¿Cómo se siente esta noche? Súper feliz, súper contento y agradecido de esta oportunidad. ¡Maravilloso! Oye, huelen rico, tienen como olor a bronceador. Tienen como olor a playa. Sí, de Cartagena. ¡Maravilloso, de Cartagena! Tenemos de distintos lugares de Chile y también internacionales. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te sientes esta noche? Excelente, increíblemente feliz de estar acá en este escenario junto a todo este jurado y a la gente presente. Y por aquí... ¿Te gusta desfilar en traje de baño? ¿Lo habías hecho anteriormente? Sí, me siento muy cómodo, la verdad, y realmente increíble estar acá en la pasarela realmente de Mr. Chile 2023. ¡Eso! Acá tenemos una animadora. Voy por acá. ¿Quería, Natalie? Voy a comenzar con el que baila bachata. ¿Cómo? ¿Bailas bachata? Sí, voy a clase, la verdad. ¿Vas a clases de bachata? No sé, un segundito, solo un segundito. ¿Te podría preguntar cómo es el movimiento de cadera? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Va a seguirlo. Es que está mi profe ahí. Pero por lo mismo. ¿Cómo es? Bien, sí, bien. Muchas gracias, un aplauso para el movimiento de cadera, sí. Querida Natalie. Además, me estabas llamando al orden. Sí, porque... yo sé que hay muchas personas en este centro cultural que tienen a sus favoritos y los vamos a mencionar para conocer cuál es el apoyo que tienen cada uno de ellos, partiendo por Bastián Contreras. Ariel Catalán. Ignacio Díaz. Álvaro Flores. Raúl Sáez.
Michael Molina. Wow. Mira, Natalie. Wow. Jonathan Lillo. Leonardo Sierra. Wow. Matías Sierra. Luis Castillo. Felipe Rangel. Oye. Felipe Gallardo. Y Juan Guilleret. Agradecemos y mencionamos también, querida Natalie, a Rafael de Tomás, que fue el Man of the Year 2022, Ian DeSantis, Mr. Model 2022, Sebastián Cerey, tercer finalista, y Juan Ponce, segundo finalista. Excelente, Donay. Hoy me acerqué acá porque me gustaría saber cómo es competir con un hermano en Mr. Chile. Es una experiencia maravillosa. Es con la persona que más amo en mi vida. Ha sido tremendamente hermoso estar con él y agradecido de Dios de haberme dado esta oportunidad. Perfecto, vamos a ver si el hermano tira lo mismo, ¿eh? ¿Pero quién gana esta noche? No sé, eso vamos a verlo ahora, pero quizás lo que Dios quiera. Quiero agradecer al público, a mi familia que está allá, le agradezco a todos, de verdad. Y eso, que gane el mejor, que sean ustedes. Muchas gracias. Sí, me voy a correr, no voy a seguir haciendo ese tipo de preguntas porque el carbonero en el choque de los trenes es el primero que muere, así que no voy a seguir en eso. Querida Natalie, y cómo no, antes de despedir a nuestros candidatos, queremos conocer cuáles son las impresiones del público. ¿Ya? Y tenemos a la persona que se encargó de dar vida a toda la etapa inicial de esta linda celebración. Vimos la alfombra roja que estaba muy bien conducida, ¿no es así, Juan? Por supuesto, muchas gracias. Y la verdad que eso es lo que yo me encargo el día de hoy, las impresiones de nuestro público. Dale, y saber qué es lo que se está viviendo el día de hoy. Quiero saber cuáles son sus favoritos, a ver. Bastián, Felipe, van a estar todos acá el día de hoy. Vamos. ¡Qué encantador! ¡Me encanta este año! Porque este año hay mucha, mucha, mucha buena onda. Agradecerles a todos. Y quiero, ando buscando a Álvaro Lois. Alvarito, ¿dónde estás? Alvarito Lois, ¿está por ahí al fondo? Álvaro Lois, aquí, Alvarito. Permiso, permiso. ¿Me dan permiso, por favor? El dueño de la marca. Permiso, me voy a... Permiso, permiso, no me toque. Alvarito, ¿cómo estás? Yo soy el garzón. Alvarito, ¿cuáles son tus impresiones en este momento viendo a estos 12, perdón, 14 candidatos a Mr. Chile 2023? Buen día, total, porque yo a los 47 años me hubiese gustado haber estado en mi época, a esa edad, ahí arriba, pero ya no se puede. Así que no, de verdad, la mejor de las buenas ondas. Y estamos acá como somos un plato, porque le dimos una cobertura durante 4 semanas para que fueran cada uno de ustedes, así que hoy día salga el que debe salir, y con este jurado maravilloso que yo creo que se merecen un aplauso, por supuesto, para el jurado. Muchas gracias y que disfrute. Hoy nos vamos también con la segunda impresión. Permiso, nos vamos a ir con él. A mí me dio hambre, quiero ganas de un asadito. ¿Ustedes quieren un asadito? Sí, y nos vamos también con Nachito de Master Chef, conocido por todos ustedes y de la casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy feliz que los chicos hayan llegado a esta final. Y siempre he dicho, llegan el mejor y todos son ganadores. Ha sido una experiencia increíble. Le agradezco a todos los que están aquí y al tremendo jurado y a mi hermosa esposa. Te amo. Y llegan el mejor. Y tienen la tremenda barra por acá, los gemelos. Mira la barra, mira esa barra. Oye, y como Álvaro Loy, me invitaron de barman hoy día. Mira, de barman, de garzón, están todos acá. Mucho éxito, chicos, y a nuestros animadores. Continuamos, porque esto aún no termina en Mr. Chile 2023.
espectacular. Llegó un momento muy, muy importante. Momento de premiación. Vamos ahora a entregar el premio por popularidad. También el premio también Alfa May. Vamos a entregar tres premios. ¿Y quiero saber si es nervioso o no? Buenas noches. Primero que todo, un placer compartir esta noche con todos ustedes, con el increíble jurado. Y la verdad, estoy muy agradecido por esta oportunidad de estar con todos ustedes y con mis compañeros en una noche que me lleva en el corazón. ¡Qué lindo, qué lindo! Y por aquí, tú no paras de sonreír, ¿eh? La has pasado increíble. Agradecido con la energía del público porque nos contagia, de verdad que estamos disfrutando esto al máximo y vamos a dar todo de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Pero qué barra! Pero yo... yo no quiero entregar estos reconocimientos sola, así que voy a invitar nuevamente a Donay, para que vengas, porque se vienen unos premios especiales. ¿Cuál es el primer premio que vamos a entregar esta noche? Así es, querida Nati, porque tenemos algunos premios importantes que destacar y tenemos al encargado de dar vida, de encender en llamas, en fuego vivo, este escenario. Invitamos a Juan Carlos Candia, el encargado de dar vida a quienes nos han acompañado desde el 2015 con sus bañadores, Alfa Male. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante, Juan Carlos. Por favor. Uy, casi te compras el teatro, Juan Carlos, estás como yo. Querido, ¿cómo estás? Sí. Bueno, Juan Carlos, sé que es una decisión importante. Cuéntanos, ¿qué premio vas a entregar esta noche? Y cuéntame también por qué decidiste esa persona que tenía que ser la reconocida esta noche. En primer lugar, ha sido bastante difícil decidir. De hecho, hasta el momento tengo todavía dudas entre dos o tres personas, porque han estado bastante bien preparados. El premio consiste en un stock de ropa que van a escoger. Esto es solamente algo simbólico porque lo van a escoger a su talla y a su gusto, porque nosotros tenemos la línea underwear, la línea swimwear y también la línea activewear. Y bueno, la idea, el premio mayor, independiente de los productos, que está valorado en 200,000 pesos, es la idea de la sesión fotográfica y la editorial, que obviamente los va a catapultar a nivel internacional, porque nuestra página obviamente tiene una presencia muy grande a nivel no solamente latinoamericano, sino también actualmente en Estados Unidos y Europa. Y la idea es sacar a un futuro Alfa Male Model Chile para que pueda representar a la marca y obviamente también al Mr. Chile oficial. ¡Wow! Bueno, perfecto. Entonces, el premio, cuéntanos, Adonai, ¿cómo se llama? ¿Cómo se titula este premio? El premio es el Mr. Alfa Male. Es el Alfa Male Model Chile. Es el hashtag que utilizamos, hashtag Alfa Male Model, que son los modelos que modelan con nosotros alrededor del mundo. Y el encargado, por supuesto, serás tú de contarnos quién ha sido elegido para recibir este importante premio. Perfecto, entonces vamos con la primera premiación de la noche. Juan Carlos Candia, ¿estás listo? Vamos a ver entonces el primer premiado, el Alfa Male Model. Juan Carlos, ¿quién es? Estoy en la duda porque además los tres están parados lado a lado. Son los tres que están parados justamente ahí atrás, ¿no? Los tres. Y yo no sé los nombres en realidad de todos, así que voy a acercarme a ver el nombre. Sí, a darle el regalo porque no me lo sé el nombre. Bueno, nos acercamos juntos entonces. Muchas gracias. Ariel Catalán, entonces paso adelante porque es el nuevo Alfa Male Model 2023 en este Mr. Chile oficial. Satélites. Me arranqué ahí el fuego. Qué bien, querida Natalie, y tenemos otro premio. Vamos, entonces cuéntame, ¿qué premio vamos a entregar a continuación? Querida Natalie, destacamos en Mr. Chile la constancia, la disciplina, la vida activa y saludable. Promovemos estos principios por sobre todas las cosas, y es por esto que recibe el premio de Mr. Athletic. Y no lo voy a decir yo. ¿Quién va a decir? Invitamos para entregar este importante reconocimiento a Samuel Rubio. Un fuerte aplauso, por favor. Mr. Athletic, entonces, entrega a Samuel Rubio. Vamos a ver quién fue el escogido, el segundo premio de la noche. Ya se aproxima entonces esa corona para Mr. Chile 2023. Samuel, tú vas a ser el indicado. Vamos a entregarle una banda, un trofeo.
Y vamos a conocer entonces quién es Mr. Athletic esta noche. Vamos a ver, querido Samuel, ¿tienes el nombre? Adelante, Samuel, por favor, Samuel, a la luz para que todos te puedan ver en este hermoso teatro. Samuel. Bien. Primero quiero agradecer a todos los familiares que han venido a este evento. Quiero también agradecer a todos los concursantes que en realidad nosotros hemos participado y hemos trabajado con todos ustedes durante muchos meses. Pero mi elegido es Leo Sierra. Leo. ¿Cómo te sientes, Leito? Bueno, de verdad estoy impresionado, la verdad no pensé que iba a recibir este premio, pero agradecerle obviamente a Dios, a mi familia y al concurso, que de verdad estoy súper feliz, muy emocionado, de verdad. Quiero resaltar algo en Leo. Cuando él llegó a la organización, Leo no sabía casi nada, ¿no, Leo? Y fue un gran sacrificio, Leo fue pasando el tiempo y esto es lo que tenemos ahora. Un fuerte aplauso para nuestro candidato. Más fuerte el aplauso, por favor, para Samuel Rubio, que desciende de este escenario. ¿Qué se siente, por favor, la energía y el calor? Maravilloso, entonces, ya tenemos varios reconocimientos y ahora vamos a ir a uno muy importante. Quiero invitar a este escenario, querida Ainara Eder. Es posible que tú nos acompañes, porque vamos a entregar el Mr. Popularidad. Un fuerte aplauso, por favor, sí, para Ainara. Nuestro querido director Felipe Toledo te acaba de decir, Ainara Eder es la mujer para entregar este premio, así que la invitamos al escenario, porque ella va a entregar entonces la banda y ese trofeo especial al Mr. Popularidad. ¿Cómo fue el proceso de elección? ¿Hay algo, no sé, cómo es entre ellos? ¿Cómo fue escogido? Querida, por favor, a la luz para que todo el teatro y el Centro Cultural de Bunn también pueda verte. Es para mí. Ya, perfecto. Nos van a contar un poquito el proceso de elección de Mr. Popularidad. Buenas noches, muchas gracias por estar acá en el concurso apoyando a sus chicos. Yo como director se lo agradezco en nombre de ellos. Bueno, Mr. Popularidad se elige por el reality que tuvimos. Acá no solamente bastaba ser el más simpático o el más entretenido, era el que más comentarios tenía. Puede ser bueno o malo, pero el que generaba más cosas en las redes. Wow. Así que ese premio se lo vamos a dar a él. Maravilloso, entonces, dicen que no hay publicidad mala, ¿cierto? Comentarios buenos, malos, pero potencia en las redes sociales. Bueno, entonces, Mr. Popularidad 2023 es... ¡Qué difícil! ¡Bastián Contreras! Gracias a nuestro director, Felipe Toledo, director de Mr. Chile, y por supuesto a Ainara Eder, que entrega este premio. Gracias, Ainara. Hermosa Ainara Eder. Oye, qué cantidad de premios tuvimos, ¿cierto? ¿Tenemos algo más a ganar? Oye, pero qué buena pasada. Y claro que sí, se vienen grandes sorpresas, pero vamos a ir paso a paso, querida Natalie, porque a continuación es importante también dar un fuerte aplauso, porque los candidatos tienen que ir a prepararse para lo que viene. Así es que les despedimos con un gran aplauso. ¡Un aplauso más fuerte! Estamos solo unos minutos de escoger al ganador. Tiene que sentirse esa buena energía, porque esta noche tenemos que escoger al mejor, al gran Mr. Chile 2023. Muchas gracias a todos estos candidatos. ¡Wow! ¡Impresionante! Las barras continúan, ¿eh? Siguen apoyando, ¿cierto? Siguen apoyando, solamente quedan unos minutos. Les cuento que los candidatos se fueron a poner traje de gala. ¡Wow! Porque en la competencia. ¡Cuidado, tú! Ahí sí. En la competencia de traje de gala. En la competencia de traje de gala vamos a escoger al ganador de esta noche. Así que en solo unos minutos vamos a tener al hombre que se corona de Mr. Chile 2023, que viaja a Tailandia. Querido Natalie, cuenta. Escuchamos ese fuerte aplauso, por favor, espontáneo también de nuestro querido público. Hoy día nos acompañan. No olviden mencionar en redes sociales a la cuenta oficial de Mr. Chile.
Y yo les tengo que contar, querida, cuéntame, que Juan Orellana sigue haciendo de las suyas ya alrededor de este público y se traslada hasta otro sector para entrevistar a algunas personalidades. ¿No es así, Juan? ¿Estás por ahí, Juan? Sí, sí, aquí estoy, por supuesto. ¡Dorado! Mirándolos a todos, ¿eh? Agradecer, por supuesto, también a JB Collection, que es quien me viste, y también como muchos participantes del día de hoy. Y es el turno de ella. Vamos a conocer y saber sus impresiones, por favor. Señorita Catherine, por favor, puede ponerse de pie. ¿Cómo está? Influencer también, hay que decirlo a través de TikTok. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación, estoy muy bien, soy cosmetóloga. Lo otro se dio en el camino, pero aquí estamos apoyando como siempre a Mr. Chile, a toda la gente, la familia. Me admiró yo el año pasado, y hay que decir que este año se pasaron, cómo se agruparon y para apoyar a sus candidatos. Así que llegar el mejor, están todos guapos, no puedo decir nada más porque se lo presento. Eso me quedó claro la semana pasada, no te preocupes, que lo pases muy bien y disfruta de esta gran velada. Oye, y al niño, yo vi a un niño ahí que estaba muy feliz y hasta se emocionó con lágrimas. Chico, tu hermano o tu familia que está ahí arriba lo está dando todo, así que disfruta también. Y me emocioné al verte también emocionado y está ahí llorando, así que dale nomás. Y tu hermano está feliz ahí adentro y lo va a dar todo por ustedes. Oye, nos vamos con nuestro jurado. Les tengo que recordar a todos ustedes que mientras los chicos se están preparando con su traje de gala, son 11 los jurados que van a tener la difícil misión de elegir a este gran Mr. Chile que nos representará fuera. Y hay un notario este año que también velará y verá todas las puntuaciones de cada uno de ellos. ¿Cómo está, señorita? ¿Puede ponerse de pie, por favor? Oye, estoy muy feliz, estoy obnubilada de tanta belleza, son todos guapísimos, ya tengo trabajo físico, está difícil decidir, pero obviamente ya tengo un favorito. ¡Ay, qué miedo! ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿No puedo decir? Bueno, me quedo callada, ya tengo 3 favoritos en degradé. Oye, recordarle a toda la gente que Jazz, ustedes pueden ver a Yamín Valdés también a través de YouTube con su nuevo programa que se llama A Todo Jazz. Y nos vamos con una de ellas también, que es actriz, año de trayectoria, bala la carrera artística, Adela Calderón. El aplauso también para Adela. ¿Cómo estás, Adela? Hoy estoy muy feliz, quiero dar las gracias por esta invitación a este certamen tan importante. Y bueno, contarles a todos que en realidad está muy difícil. Hay chicos muy bellos, la verdad que yo siempre he tenido una larga trayectoria de elegir chicos bellos y acá la verdad que hay está complicada la cosa. Pero también tengo como 5 preferidos. No me doy con chicas, ya tengo 5 preferidos. Así que bueno, aquí vamos a ver, estamos medio... a los 5 me lo llevo para casa, hijo. Empezamos la de ella también. Y vamos también a presentarla a ella. Ustedes también la vieron por la alfombra roja y años de trayectoria. Avala la carrera artística de esta gran bebé. Por favor, póngase de pie. Mira, qué estupenda. ¿Cómo está, mi amor? Bien, mi amor. Yo no soy jurado, así que me gustan todos. Qué wea, cha cha cha. Yo senté en la primera fila porque estoy al lado de mi vecina, esta weona es la que vota. Los quiero mucho, viva Win, viva Zambeca, mierda, qué wea. Muchas gracias, Maylay, que también está con nosotros, años de trayectoria, avala la carrera artística de este gran personaje, cantante. Ustedes la conocieron a través de Rojo Fama Contra Fama, mi prima, porque también es orellana. Katy, por favor, póngase de pie. ¿Cómo está? Muy bien, contenta. Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Eso! Yo estoy contenta de haber recibido esta invitación. Yo creo que está difícil la cosa, ¿o no? ¿Cierto? Porque están todos muy guapos. Estamos como para llegar a la casa y decir ¡ay, ay, ay! ¿O no? Así que, no, contenta. Así que yo creo que va a estar muy difícil, pero quiero felicitar a todas las familias que están apoyando a todos los candidatos, que realmente esto, cuando uno está arriba del escenario, la familia también participa. Así que un aplauso para ustedes también.
Muchas gracias, Javier. Y hacer también agradecer a todos ustedes y, por supuesto, a nuestros auspiciadores de Mister Chile, que son Kids Beauty, que la verdad han estado con su maquillaje. Agradecerles a ustedes también por confiar en Mister Chile 2023-2022. Están hace muchos años con nosotros también. Agradecer también a Viajes Larach, don Jaime, también agradecido por el apoyo a Mister Chile. También a Centro de Sonrisas, que la sonrisa perfecta la pueden encontrar con ellos. Truco.salón también está con nosotros como auspiciador y publicidad creativa Chile. Y pueden encontrar todo el backstage oficial a través de Canal Exo en YouTube. Tenemos el backstage oficial donde ellos dijeron de todo y todavía se está preparando nuestro mister. Y quiero saber, por favor, que se escuche con ganas, porque este año me encantó que hubiera público apoyando a los participantes de Mister Chile. Yo vi ahí Ángel, Bastián, Felipe, Nacho, los gemelos, ahí al fondo. Oye, la verdad que me encanta esta producción de este año. Agradecer a los directores y a toda la gente. Mira, la verdad que agradecidos de este gran evento que se vive el día de hoy. También agradecer al Centro Cultural de Buin, que abre y facilita sus puertas para este gran evento. Me están diciendo por el Sonoprod que ahora lo tengo en el teléfono. Vamos entonces a saber qué es lo que me están diciendo en estos momentos. No tengo nada, muchas gracias. Estamos en vivo y en directo. Agradecer a toda la gente que está a través de YouTube y que nos está viendo. Recuerden ahí también escribir sus favoritos y ver qué es lo que sucede, porque esto ya no queda nada para saber quién será el flamante ganador de este gran certamen de belleza de Mister Chile 2023. La verdad que vamos entonces a seguir, porque los chicos todavía no están listos. Me avisan allá atrasito cuando estén listos nuestros Mister Chile. Vamos con aquí, mira, ahí lo tengo también de blanco, lo vi delante. Póngase de pie, por favor, porque ahí pone cara como que no me gustan las cámaras. Venga, por favor, ¿cómo te has sentido el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación, la verdad. ¿Tienes algún favorito? No lo vayas a decir, por supuesto, si no me van a retar a mí. Sí tengo favoritos, obviamente. Sí, tengo tres. Obvio, si soy ex participante. La verdad que hay que recordarle a todos ustedes también que pueden seguir este gran docu reality que fue transmitido por casi 6 meses a través de YouTube de Mister Chile. Así que, mi gente, pueden seguirnos, pueden ver a través de las redes sociales todo lo que se vivió, porque fueron meses arduos de trabajo. Y como bien lo dijo nuestro director Don Felipe, que muchos llegaron acá sin saber nada. Muchos llegaron y se presentaron a este gran casting, donde hubieron más de 40 personas que se presentaron a este gran casting, y solamente a esta gran final llegaron 14. Así que agradecidos de todos ustedes. Nos vamos, ya no queda nada, dicen por ahí atrás que ya estamos casi listos, y yo quiero seguir con ellos, porque es muy interesante. Vamos con ella es la encargada. Por favor, póngase de pie. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué le ha parecido todo este gran certamen de belleza? Que yo sé que usted parte de la producción y que son años, es un año de trabajo para que se vea reflejado en tan solo 2 o 3 horas arriba de este escenario. Bueno, ha sido un trabajo arduo, muy constante, para que la gente sepa quién es usted o qué forma parte de este gran certamen de belleza. Nos puede contar a nuestro público en su casa, como también a la gente que está acá en este centro cultural de Buin. Yo soy Marcela González, encargada de protocolo de Chile. Y bueno, les debo decir que los chicos han sido excelentes alumnos y muy buenos participantes, así que estamos muy muy contentos de cada uno de ellos, lo han dado todo, así que estamos
estamos felices. Muchas gracias, Marcela, por darte el tiempo también y a mostrar esto tan bonito el día de hoy junto a toda una producción. Porque recordar que son muchos quienes están detrás, que no se ven, pero que hacen formar esto tan bonito. Exacto, que funcione todo a la perfección. Y si hay algún error, mil disculpas a su gente, a la gente en su casa, pero cada año vamos a ir mejorando. Muchas gracias, Marce, y doy asiento y que disfrute. Y la sonrisa perfecta no podía faltar, que les he encargado también parte del jurado y también fue muy estricto en todo este tiempo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, ¿qué te ha parecido todo este certamen de belleza el día de hoy y el trabajo que ustedes están generando? Bueno, a los chicos los conozco desde el día 1, hemos visto unos cambios tanto físicos como intelectuales excelentes. Entonces, de verdad, estamos muy contentos y de verdad la decisión está bien difícil. Exacto, o sea, muy difícil la decisión. Estos 14 participantes están dando el todo por el todo, pero yo veo un outfit espectacular el día de hoy. Y quería saber quién es el que te diste el día de hoy en este gran certamen de belleza. Nicoleta Valentina, con colaboración con Brasil. Está entonces, sígalo a través de las redes sociales y espero que te vaya muy bien y disfruta, porque todavía queda. Ustedes toman la decisión más difícil, que para algunos será buena, para otros será mala, pero así es un certamen de belleza como es Mister Chile 2023. Oye, señores directores, ¿nos pueden contar si ya estamos listos o cuánto nos falta? Porque mira, ya siguen con los carteles, hasta escribieron a última hora, lo tengo que decir, ellos escribieron a última hora. Dice, vota Jonathan, dicen acá. Oye, me encantó esa pancarta. Se prepararon con la pancarta. Matías, gemelo, Leo. Oye, pero la verdad que están todos acá. Felipe, Matías, Ángel. Oye, me encanta esto que griten, esta efusividad que hay allá. Ay, pero ahí, mira, ellos son 2023, eso yo no lo conocía. Dice Luis Castillo, también está ahí. Allá al fondo Bastián, por supuesto. Bastián está ahí al fondo. Así que toda la familia, agradecidos de todos ustedes, porque ellos han dado mucho, mucho para todos ustedes. Es que no se alcanza a leer, mi amor. Matías, los gemelos, y aquí dice. Ay, pero hoy porque estoy tan ciego, Matías. ¡Emanuel! Ahí está. Ahí llegaron nuestros animadores oficiales de este gran certamen de belleza Mister Chile 2023. Juan, ese traje dorado. ¿Cómo es el nombre? Eres un chico dorado. Me atrevo a Paulina Rubio, la chica dorada. Tenemos nuestro chico dorado también. Muchas gracias, sí. La verdad que estamos felices el día de hoy de estar acá. Y ahora es el turno, porque los chicos ya están listos, preparados. Listos. Entonces, invitemos a la gente a seguir disfrutando de este gran espectáculo para elegir al Mister Chile 2023. Gracias, Juan. Se apagó la luz porque viene la parte más importante de la noche. Vienen los 14 candidatos en traje de gala, porque de ellos vamos a escoger hoy día al ganador de Mister Chile 2023. Así es, querida Natalia, así es que vamos a ver si con el aplauso grande de ustedes, los chicos y todos los candidatos sienten esa energía y entregan todo en esta pasarela. Bueno, esto ha sido un proceso bastante largo, un proceso de 6 meses que hicieron un reality show que muchos de ustedes lo siguieron en redes sociales, específicamente en YouTube, donde participaron más de 20 candidatos. Y bueno, quedaron 14 y ahora después vamos a escoger los finalistas y al ganador. Y sin duda alguna los 14 son ganadores por llegar hasta acá. Un casting que tuvo mucha gente, 23 seleccionados, y hasta hoy llegaron solamente 14. ¿Quiénes? Nati, tuvieron de todo tipo de pruebas, cocina, maquillaje, animación, improvisación, canto y muchas otras que pudieron ver y que podrán revivir también en nuestro canal de YouTube. Oye, eso que dices de que todos son ganadores es cierto, ¿eh? Porque como te contaba, mira, me hace viajar al pasado esta experiencia de los concursos y sin duda compartir con personas diferentes, viajar a distintos países, aprender a maquillarse, a peinarse, aprender de pasarela es algo que independiente si te dedicas o no al mundo de las comunicaciones te queda de por vida. Así que sin duda esta experiencia los va a ayudar en lo que hagan en sus vidas, en lo que se desenvuelvan en el futuro. ¿Qué te parece, querido, si de esta forma logramos resumir
lo que han sido 6 meses en un pequeño video resumen. Ya, yeah, perfecto, vamos a verlo. Atención. Viene por Calama el video, no se preocupen. Está cerquita. Viene camino, viene camino. Claro. Está en edición todavía. ¿Está en edición? Sí. Ah, no, no, es que lo que pasa es que era de los videos antiguos. Entonces tienen que... Ahí está. Ahora sí, vamos al video. Y les doy la bienvenida al casting de Mr. Chile 2023. Bueno, Mr. Chile es una experiencia que me la llevo en el corazón. Es una experiencia realmente gratificante en el cual me hizo madurar en lo personal y en lo profesional. Y me siento muy contento y de verdad se la recomiendo a todos quienes quieran participar en esta experiencia que realmente es increíble. Con muchas enseñanzas, caídas, levantadas, pues sacando el lado bueno de todo, hicimos muchas amistades, lazos. Lamentablemente hubieron amigos que se fueron, pero bueno, más adelante nos los encontraremos en el camino. Aprendí unas experiencias, aprendí a interactuar con mucha gente, desenvolví muchas habilidades dentro de otras y lo más importante de todo es que estamos terminando este proceso de la mejor manera posible, que es todos unidos y todos felices y agradecidos por esta circunstancia. Mi experiencia en Mr. Chile fue muy buena, creo que crecí como persona en creer en mí mismo, en luchar por mis objetivos más claros y a no rendirme nunca en ninguna circunstancia frente a los desafíos que se me vienen en la vida y a controlar mi ansiedad. Bueno, estos 5 meses de competencia han sido de mucho crecimiento y aprendizaje. Creo que puedo ver mi propio desarrollo desde el capítulo 1, donde tuvimos que tomar las fotos oficiales, hasta posteriormente las siguientes sesiones fotográficas. Me pude adaptar mucho más, como diría, con mi cuerpo, con mis expresiones. Y bueno, pude sacar mi personalidad y aprender un montón en toda esta carrera de Mr. Chile. Bueno, primero que todo, estoy súper contento porque haber estado acá es de verdad una sorpresa para mí. Estoy súper contento porque he tenido una buena convivencia junto a mis compañeros. Creo que he crecido mucho personalmente y estoy muy contento de compartir con todos, he aprendido de cada uno de los que están acá y sobre todo también de que hemos formado un equipo de trabajo muy unido. La verdad que ha sido una dinámica bastante fluida y conocer tantas personas en tanto tiempo ha sido bastante interesante por las personalidades de cada uno y por el valor que pueden estar aportando. Y estoy tremendamente orgulloso de haber llegado a estas alturas y deseo lo mejor de lo mejor a todos mis compañeros y espero que las pasen excelente en este hermoso día. Me llevo compañeros, personas que no pensé que iba a llegar a interactuar tanto, la verdad. Las herramientas que me ha dado este docu-reality, cada reto fue uno más difícil que el otro. Yo estoy sumamente agradecido con la producción, con Felipe, con Paula. La verdad, creo que estas herramientas ya mencionadas me servirán tanto para la vida como para el presente, a ser una mejor persona. Bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad, no pensé llegar tan lejos. En un principio, quizás lo vi como algo que iba a ser pasajero, pero con el tiempo me di cuenta que podía más. Bueno, dentro de mi experiencia que fue de Mr. Chile, estoy súper sorprendido por mi cambio que tuve desde un comienzo hasta lo que es hoy en día. Evolucioné bastante, estuve varias veces en una parte de lo que fue el reality que estuve a punto de ser eliminado, pero gracias a esas cosas fui fortaleciéndome y fui dedicándome día a día a mejorar y hoy en día estoy súper conforme con lo que he avanzado. Estoy muy contento con mi cambio físico, la verdad no pensé que iba a llegar tan lejos. Lo que más me llevo fue el aprender a quererme, tanto mis defectos y aprender a conocer nuevas virtudes. ¡Oh!
Un fuerte aplauso para los candidatos por vivir toda esa experiencia, por entregarse a esta experiencia del Mister Chile, que ha sido 6 meses de mucho trabajo. 6 meses de trabajo, de dedicación y también de dejar muchas veces a su familia, a sus labores diarias, por llegar a esta gran final. Pero antes, querida Natalie, que podamos ver los deslumbrantes trajes de gala, es importante recordar a quienes son los responsables de que estemos hoy en esta gran gala. Partimos mencionando a Kiss Beauty, empresa importadora de cosmética de primera calidad y representantes de Helen One y Victoria House. Municipalidad de Win, la ilustre municipalidad. Un fuerte aplauso para cada uno de ellos, por favor. Centro de Sonrisas, la clínica dental oficial del Mister Chile. Viajes Larache, agencia de vuelos nacionales e internacionales. Truco Salón, de Samuel Rubio. Baluarte Decoraciones, diseño y remodelación a la vanguardia. Somos Dance Studio, danza para todos. Transportes OTI, servicio de transporte premium. Hotel Director, vanguardia y comodidad. JB Collection, moda masculina. Gracias por los aplausos, por favor, que se sienta el calor y el ánimo de cada uno de quienes hoy acompañan. El calor se siente, pero digo. Alpha Mail, marca premium de ropa interior y bañadores. Ellos fueron los responsables de dejar ese calor, ¿no? Bueno, ellos, no sé, yo no lo he mirado en ese sentido. Yo solamente acá estoy en un rol profesional, ¿ah? El Regional, bar y cervecería. Publicidad creativa, diseño e impresiones. Spectrum Channel, canal oficial de Mister Chile. Cami Beres, directora de imagen. High Focus, productora oficial de este evento. ¡Excelente! Un aplauso para todos los que hicieron posible este gran evento. Y llegó el momento más importante de la noche. Vamos a ver el desfile en traje de gala y luego conoceremos al ganador, al nuevo Mister Chile Oficial 2023. Nos ponemos a este costado y comenzamos entonces la competencia. Recibimos en el escenario a Emanuel Valdés. Luce un traje azul marino con pantalón negro diseñado por Gerson Rodríguez Toledo. Con la vestida del mismo nombre. Con ustedes, Emanuel Valdés. Y a mí lo que más me gusta, ese detalle, ese brillo, es la corbata, ¿cierto? La bonita brillante. Continuamos presentando a Bastián Contreras. Ingresa con toda la actitud, con elegancia y estilo. Desfila Bastián por su pasarela, luciendo un sensacional traje negro de JB Collection. Oficiales, JB Collection hace su pasarela en traje de gala. Mira, el detalle en la solapa me encanta. Ese detalle como las cadenas de plata con los brillos, una especie de Swarovski. Que es muy, muy bonito ese detalle, me encanta. Y todo esto, por supuesto, musicalizado por Ricardo Silva. Ese saxofón. Que acompaña a todos, Ricardo Silva. Así es, querida Natalie, al ritmo de Ricardo Silva hace su ingreso Ignacio Díaz, una vez más acompañado de la colección de JP Collection. Pero viste también a nuestros candidatos destacando su elegancia, su estilo y su autenticidad. Y como no, con toda la actitud de nuestros candidatos. Recibe los aplausos espontáneos, besos del público. Mira, con todo dicen desde el público, con todo Nacho. Continuamos con Álvaro Flores, luciendo un traje especial.
Mira, me dice que la radio sale que tiene un precio blanco, pero yo no lo veo tan blanco. Así que no es exactamente lo mismo, pero le queda espectacular. Un traje negro con una humilde en el centro. Así es que la Natalie, porque lo vimos de blanco en la pasarela de la Fonda Roja. Ah, verdad, claro. Se cambió de outfit. Ay, qué versátil este hombre. Continuamos presentando a Raúl Sáez, vistiendo un traje con una espectacular chaqueta de terciopelo color negro, adornando sutilmente con un broche personalizado. Raúl Sáez hace su presencia en este escenario de la gala final de Mister Chile 2023. El jurado expectante toma sus apuntes, hace sus comentarios. Viene ahora el bailarín de bachata, Michael Molina. Uno de sus talentos es el baile de bachata, porque nos contaba también su desarrollo profesional. Tiene un traje totalmente azul marino, una camisa blanca y por supuesto también un pañuelo y un enlace que combinan de manera perfecta, en tonos cobre. Me gusta esa mezcla de café y azul marino. Ya, muy bonita. Muy bonito, bien elegante y como relajado también. Ricardo Silva con ustedes en el saxofón. Porque mientras ameniza el espectacular saxofonista Ricardo Silva, hace su ingreso Jonathan Livio con un traje del diseñador chileno Ricardo Oyarzún. Luce un espectacular charol en su calzado y además un terciopelo negro que eleva sin duda alguna este traje de gala. Leonardo Sierra, vistiendo un terno negro con detalles personalizados por su mamá. Oye, yo iba a decir que esto es de los trajes que más me habían gustado y no tenía que leer la pauta, pero la mamá se pasó. Excelente diseñador. Un aplauso para esa madre. La mamá se pasó con los trajes. Ahí está, mira, se queda bien. Ahí está la mamá, ahí está la mamá. Muy bien, tía, ¿qué pasó? ¿Eh? Qué bien, las mamitas nunca fallan. Qué grande las madres. En ese asiento, por favor, querida, porque presentamos a Matías Sierra. La madre lo hizo a los dos, el traje igual. Estos hermanos que han querido jugar con nuestras mentes llegan al escenario para deslumbrarnos esta vez. Sí, espectacular. Espectacular traje que nos presenta Matías Sierra. ¿Cómo se llama la mamá? Preguntémosle, Matías, ¿cuándo vayas? ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre, Marcela. Marcela, felicidades, ahí está Marcela. Un aplauso para Marcela que hizo estas creaciones hermosa de sus dos hijos. Qué linda, ella le tira besos a su hijo desde el público, una madre emocionada. Viene el escenario Luis Castillo, vestido por Rodrigo Torres de Sastrería Cedro. Se presenta con un traje gris oscuro. Es como tipo Peaky Blinders. Parece. No, y tiene como un efecto como este cuero, como si este pie del pantalón. Y recibe el espontáneo aplauso también de la primera fila. Luis Castillo y un corazón desde el público.
Y lo presentan desde el mismo público, ovacionado, ingresa Felipe Rangel. Un traje color obispo y camisa blanca texturizada. Llega Felipe Rangel vistiendo a JB Collection. A mí lo que me llama la atención es la actitud que tienen los candidatos, ¿eh? Se nota el oficio y la práctica, hacen muy bien. Y vamos con el último de nuestros candidatos. Ingresa Juan Guillén. Juan Guillén con un traje azul rey de JB Collection cierra esta pasarela con una espectacular actitud. Mira de forma penetrante y directa al público, conectando 100% con cada uno de ellos. Un fuerte aplauso para los candidatos y, cómo no, más fuerte el aplauso para el saxofonista que hoy nos acompaña, Ricardo Silva. El aplauso. Oye, que se sientan los aplausos. Estamos solamente a pocos minutos de conocer al ganador. Siento que están un poco más serios, ¿ah? Están un poco más nerviosos, parece. Eso, con una sonrisa. Y la familia, las veo más eufóricas, ¿ah? Eso, apoyar a sus candidatos. Okay. Oye, tienen hasta una foto, una gigantografía. No alcanzo a ver quién es el modelo que está. ¿Lo alcanzo a reconocer, Nati? No alcanzo a ver. Ah, Emanuel Valdés. Emanuel Valdés. Emanuel Valdés. Así es, querida. Te invito al centro del escenario porque llegó un momento muy especial. Vamos a entregar varios reconocimientos. Tenemos un par de reconocimientos antes de entregar a los 10 finalistas y luego al ganador. Cuéntame, ¿con qué premio vamos ahora, querido Adonai? Querida Natalie, tenemos dos premios especiales a continuación y para ello vamos a invitar a la directora de protocolo del certamen. Un fuerte aplauso para Marcela González. Así es, porque la vamos a ir a buscar a Marcela. Y es así, querida Natalie, porque la primera banda que vamos a entregar en esta ronda de gala, Marcela, por favor, es la de Best Model. ¡Perfecto! Querida, por favor. Marcela, entonces tú eres la encargada. Viene el director Felipe Toledo a su entrega de la banda y del galardón. Y vamos a conocer el premio, entonces. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí está con el cartel levantado también. Algunas pancartas, ¿no? Vamos entonces, tenemos el resultado. Bueno, quien gana como el modelo del año es Emanuel Valdés. Emanuel Valdés, ahora. Oye, lo anunciamos sin querer su gigantografía que estaban ahí bien, bien arriba en lo alto. Mira cómo celebran, por favor, Natalie. Felipe. Escúchame. Cuando ingresen, desde ahí en adelante.
importante. ¿Algo que decir, Emanuel? Pues feliz por esta noche, por la oportunidad y por el apoyo de mi familia. Muy contento. ¿Harto apoyo? Sí. Gracias. ¿Has competido en otras oportunidades, en otras cosas, primera vez? Partidos de fútbol. ¿También van? Sí, tengo una barra grande también en los partidos. Maravilloso, felicidades entonces, felicidades para ti también. Continuamos con el siguiente reconocimiento. ¿Para dónde vamos, Adonai? Así es, querida, porque el siguiente reconocimiento lleva el título de Alma Mister Chile. Un reconocimiento por su trabajo, dedicación y compromiso con este certamen que ha durado 6 meses. Esta banda la entrega a nuestro patrocinador oficial, don Jaime Larach, dueño de la agencia de viaje, Viajes Larach. Un fuerte aplauso, por favor, para don Jaime. Persona fundamental dentro del concurso porque él es el encargado de entregar el pasaje al ganador que se va a Tailandia. Así que Viajes Larach es un auspiciador fundamental en este certamen. Vamos a ver entonces el premio Alma. ¿Quién será él que recibe este premio? Felipe, ¿algunas palabras para este premio Alma? Sí. Este premio es súper especial porque es un chico que se ha dedicado completamente a la organización, no ha tenido un problema. Es un chico que de verdad como organización le agarramos un amor grande y lo queremos invitar a seguir trabajando con nosotros si él así lo desea de aquí para adelante. Así que el premio al alma que es esto, Mister Chile, es para Felipe Rangel. Y celebran espontáneamente. Yo decía que venía siempre con una sonrisa. Sí, excelente la actitud. Agradecemos también a don Jaime y a Marcela. ¿Algunas palabras? Sin palabras en este momento, de verdad, de la emoción. Y bueno, nada, seguiré dedicándole a la organización porque la verdad creo fielmente. Me dio esta oportunidad que jamás en la vida pensé que iba a estar acá y la estoy disfrutando al máximo y otras personas merecen vivir esto también. Se ve que lo están disfrutando, ¿eh? Eso se transmite. Felicidades, entonces tenemos más reconocimientos, tenemos a los finalistas. Los 10 finalistas se vienen a continuación. Cuéntame un poquito, Adonai, ¿cuál es el siguiente paso? Querida Natalie, el siguiente paso es seleccionar a los 10 finalistas. ¿Quién cree que va a ir a Tailandia en el próximo Mister Global? ¿Quién será? No, se pasó. Ahí dice Castillo. No, se pasó. Tienen un prompter en el celular y pasan el mensaje Castillo. Esta barra tiene una producción con inteligencia artificial incluso. Se pasaron. Póster, carteles, vela, sombrero, por ahí van bien más artesanales, hay papeles, todo, pero lo importante es el apoyo y el cariño, y por supuesto que esta noche sea inolvidable. Querida Natalie, cuéntame. Me acaban de entregar algo. ¿Llegó el sobre? Yo tengo mi poder, no lo miren. Tenemos entonces, tienes en tu poder entonces a los finalistas. Así es. De esta noche. Vamos entonces a dar un paso muy muy importante porque hay 4 que no van a quedar en competencia. Porque por supuesto estamos muy agradecidos desde ya de todos por dar lo mejor de sí. Así es, querida Natalie, porque este top 10 es sin un orden específico y sin entrar en una calificación de mayor a menor, de menor a mayor. Simplemente los 10 clasificados a la última etapa, el top 10 de Mister Chile 2023 son: Ariel Catalán. Vamos a pedirle a los top 10 que pasen un paso adelante. Eso, gracias. Michael Molina. Leonardo Sierra. Emanuel Valdés. Matías Sierra. Los 5 finalistas tienen
tenemos a continuación es Felipe Gallardo, Bastián Contreras, Álvaro Flores, Ignacio Rivas y Luis Castillo. Tenemos a los 10 finalistas, les agradecemos a todos los que fueron parte de este concurso, a los otros finalistas también, que no son parte de esta nómina, hicieron un trabajo espectacular y se merecen todo lo mejor. Y el destino siempre tiene caminos nuevos para quienes luchan y buscan un objetivo. Así que quizás en una próxima oportunidad pueden ser ustedes los Mr. Chile. De primera y segunda pueden concursar de nuevo y quizás ser los que se coronan esta noche. Así que muchas gracias, les agradezco por estar presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Muy bien, querida Natalie, y con los 10 finalistas de este Mister Chile 2023, ¿qué te parece si pasamos a conocer algunas opiniones en específico de cada uno de los finalistas? Me encanta, me parece bien. ¿Vamos a ir entonces a conocerlos un poco más? ¿Vas a tu favor a Donay? ¿Es tu momento? Así es, querida, pero ¿sabes qué? No es mi momento, tampoco el tuyo, porque serán ellos, los jueces, los encargados de realizar las preguntas. Pero, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si es el presidente del jurado quien nos acompaña para representar a los jueces y nosotros continuamos con las preguntas? ¿Qué te parece la representación del jurado? Le damos un fuerte aplauso, por favor, a José Luis Ochoa. José Luis, por favor, acompáñenos en el escenario en representación del equipo del jurado, el dentista de los famosos. Más fuerte el aplauso, por favor. Va a ser la primera pregunta. José Luis, acompáñanos, y a Donay me encantaría que nos expliques en detalle la dinámica que vamos a hacer a continuación para poder conocer más a los candidatos. Muy bien, ¿cómo estás, José Luis? José Luis, antes que todo, me gustaría, por favor, que escuchemos a José Luis. ¿Cuál ha sido tu impresión de trabajar? ¿Te llevas tiempo trabajando con todos los muchachos? Bueno, para mí llevo 7 años trabajando con la organización y ha sido una experiencia excelente. Bueno, con los muchachos desde el día 1 que hacen el casting hasta el final, verlos en la preparación, verlos como van luchando por hacer las actividades, compartiendo, creando amistad. Para mí es excelente ver cómo van creando una amistad y van siempre surgiendo. Perfecto. José Luis, me encantaría. ¿Qué te gustaría preguntar, por ejemplo, a nuestro primer candidato, al primer finalista? ¿Alguna pregunta que se te quede en el tintero? Me imagino que igual algo has compartido con los candidatos. Bueno, a mí me gustaría saber y que nos cuente, en el caso de que llegara a ser ganador, ¿cómo representaría a Chile en el exterior? Gracias por esa estupenda pregunta. Muchas gracias, muy buenas noches a todos por el público presente. Darte gracias a ti, José, por la pregunta. Bueno, en el caso de que yo fuera representante de Chile, yo lo representaría con cultura, con educación. Para los que no saben, soy profesor y soy bailarín de profesión y me gustaría mucho mostrar un poco lo que es esta larga y angosta franja de tierra con lo que es la cultura, la danza y la educación. Muchas gracias. ¡Bien! Ellos se pasan nuestros candidatos, ¿cierto? Vamos a ir entonces, querido, porque vamos a tener que hacer otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Me gustaría, bueno, para el segundo candidato. Bueno, me gustaría saber qué traje típico le gustaría, en el caso de que ganara y nos representara, cómo le gustaría ir representado para dejar en alto Chile. Perfecto, entonces el traje típico, vamos a ver qué ideas tienes en mente, qué te gustaría. Bueno, se me viene en mente claramente los colores de la bandera chilena, ¿ya? Representado tal vez con un poncho o guaso, pero claramente modificado para mostrar la figura y claramente y lucir el traje.
Bien, con Poncho el Guaso. Uy, uy, maravilloso. Felicidades también. Se nos arrancó el presidente del jurado, pero no se preocupen que yo también tengo mis preguntas. A mí me gustan los, esas como preguntas típicas de los concursos de Mises que les tengo en mi mente. Voy a ir con alguna de ellas a ver si jugamos un poco. ¿Qué prefieres, pedir perdón o pedir permiso? Creo que pedir perdón. Creo que pedir perdón principalmente porque creo que siempre nos equivocamos y el pedir perdón te hace avanzar, progresar y poder lograr, obviamente, crecer en este ámbito. Creo que el pedir perdón es la palabra más fuerte para seguir adelante en paz y en calma con el mundo. ¡Qué lindo! ¡Te pasaste con tu respuesta! Y por aquí, te quería preguntar también, ¿tú qué diferencias sientes que tenemos los hombres con las mujeres? Bueno, yo siento que a diferencia de las mujeres, hay muchas. Yo siento que la mujer es más sincera, mucho más respetuosa. Nosotros creo que tenemos virtudes también, podemos ser un poco humildes, muy humildes también. Entonces, a diferencia de la mujer, yo siento que ella es por todos lados mejor y mucho más hermosa, de verdad. Gracias, gracias por tu respuesta. Te encuentro toda la razón, toda absoluta la razón. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Bueno, primero preguntarte, ¿cuál es tu motivación más importante para estar hoy día acá? Primero que todo, muy buenas noches al público, al jurado. Y respondiendo a tu pregunta, mi motivación más grande siempre ha sido mi familia, mi hija. Tengo una hija de 2 años y es mi motor, siempre lo he dicho. Además que tengo una familia que me apoya en todo y siempre, siempre, siempre la familia va a ser lo más importante. Cuando te apoya, o sea, uno no se pone límites. Gracias. Oye, más fuerte el aplauso, por favor, porque están respondiendo 100% desde el corazón. Querida Natalie, ¿qué te parece hasta el momento la primera ronda de preguntas? Vamos bien, muy, muy bien, y vamos a ir con una pregunta con respecto a nuestro país. ¿Qué te gustaría contarles a las personas en Tailandia, a todas las personas que vean este Mystery Global de nuestro país, de Chile? ¿Cómo venderías Chile en el extranjero? Hola, buenas noches a todos. Bueno, una pregunta difícil, pero en lo personal... ¿Te la cambio? No, no. En lo personal creo que me gustaría tocar un punto muy importante. Creo que vender nuestro país parte sobre mi rubro, que me encanta, que es la panadería, mostrar primero que todo la marraqueta y la yuya, que es lo más rico que tenemos aquí en Chile. Perfectamente, los dejo a todos invitados a conocer nuestra panificadora, Tony, Sierra Limitada. Estoy muy contento de trabajar en eso, pero sí, muy contento también de poder mostrar nuestro país, nuestra cultura. Creo que la danza nortina aquí en Chile es una danza muy bonita, que todos deberían de conocer. El todas y muchas danzas que perfectamente podríamos hacer cualquiera. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, qué linda tu respuesta también. La yuya, la marraqueta. Bueno, según el lugar donde te encuentres, de Chile es el nombre que le ponen, pan batido, también le dicen en Valparaíso, ¿cierto? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Te quería preguntar también con respecto al Festival de Viña. Es el festival más importante de Latinoamérica. ¿Tú cómo le contarías ahí al otro lado del mundo que tenemos un festival de la música que es el más importante, el titular, que lo ven millones de personas en el mundo? Hola, buenas noches a todos. Primero que todo, quiero mandar un saludo a la gente de YouTube de Puerto Montt, que me apoya desde las redes sociales. Poca gente pudo venir a verme hoy, pero de verdad que son grandes. Un saludo allá a ellos, los amo mucho. Gracias igual por el apoyo de la gente. Con respecto a la pregunta, yo siento que el Festival de Viña, más allá de la música, muestra arte. Yo igual soy profesor de educación física y siento que el arte es muy importante para todas las personas. Yo le diría que en este pedazo de tierra se reúne toda Latinoamérica y simplemente que ocurre un concepto, felicidad. Eso es lo que ocurre en el Festival de Viña y le diría que aquí la gente es muy alegre. Muy bien. Me encanta. Felicidad, felicidad. Te voy a hacer una pregunta un poquito más contingente, ya que estábamos trasladándonos hacia el Festival de Viña. En el Festival de Viña este año no habían reyes, sino que embajadores. Se cambió esto. Igualmente hicieron piscinazos, le pusieron corona. Era como con cola de ratón, cabeza de ratón, pero se llamaban embajadores, ¿cierto?
¿Te parece bien el cambio de reyes a embajadores o no te parece necesario? Hola, buenas noches, primero que nada. La verdad los encuentro muy bien que hayan hecho el cambio porque todas las personas tienen el derecho de participar y ser rey o reina, en este caso que sería embajador. Así que yo estoy súper feliz, igual yo fui parte de eso y lo encontré realmente increíble. Así que de verdad, todas las personas pueden y los encuentro realmente increíble. Así que si es que tú tienes ganas de hacerlo, hazlo. Y si lo haces, hazlo a lo máximo. ¡Perfecto! Hoy día los certámenes de belleza les gusta y apoya, por supuesto, la diversidad, ¿cierto? De hecho, independiente del peso, independiente de la religión, independiente del lugar del mundo en que vengan, hay diferentes figuras que participan en los certámenes de belleza. ¿Qué te parece que hoy día también se promueva la diversidad en los certámenes internacionales? Buenas noches a todos y todas. Gracias por la pregunta. Desde mi perspectiva y también hablando dentro de lo que se ha visto, la belleza no necesariamente tiene que ser... ...competencia de traje de baño. ¿Sientes tú que es necesario eliminarla o tú te sentiste muy cómodo esta noche? Buenas noches a todos y a todas. Yo creo principalmente que no es necesario eliminarla, debido a que en los concursos, ya sea cualquier tipo de concursos, toda persona puede tener la misma oportunidad que otras y participar en todos los concursos que ella lo solicite, ¿ya? Eso sería principalmente que podría mejorar y podría progresar y podría sentirse en sí ella una gran persona y también valorar el esfuerzo que hace para sentirse allí, ¿cierto? Y mejorar. O sea, en el fondo tú apoyas la voluntad. Sí, la voluntad y también el progreso que hace esa persona para participar en el concurso de belleza, ya sea en los bañadores como de manera formal. Muchas gracias, gracias. Tenemos respuestas diversas. Algunos estarán de acuerdo, otros no tanto, pero eso es lo importante, que seamos distintos y que disfrutemos esta noche y escojamos al Mr. Chile Oficial 2023. Me voy a poner aquí en el centro con ustedes, a ver, cuéntame, ¿cómo seguimos? Querida Natalie, bien, muy atento como apuntaban los jueces, están deliberando, están tomando ya la decisión final. ¿Tomando? ¿Tomando nota? No. Sí, porque si no nos hubiesen invitado. Muy bien. Damas y caballeros, ¿qué nos ha parecido esta gala final hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Qué energía todavía en el Centro Cultural de Buin? Vamos a ver. Ya hicimos preguntas, ya conversamos, ya los conocieron. Los vieron también desfilando. Tienen una impresión clara de quiénes son los candidatos esta noche. Y vamos a escoger al ganador. Está ahí, la veo muy seria. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien, Cali? La veo decidida. Perfecto. Nuestra chica eléctrica, como ya azul eléctrica, chica eléctrica. ¿Está en carpeta? Está en carpeta. Entonces, querida Natalie, ¿qué te parece que para dar tiempo para analizar, estudiar, calcular los puntajes, mencionemos también a nuestros colaboradores? Vamos entonces. Mientras tanto, ya se llevan las carpetas, van a hacer la suma y la resta para poder elegir a los finalistas. Agradecemos a ECAM 360, lo tuvimos en la gala donde también nosotros pasamos. Musa Pastelería, Fin Gastronomía, Che Gourmet, Moritas, El Baúl del Encanto, Damayo Sushi, Estudio 57, Héctor Sánchez y su staff de maquilladores, fotógrafo Iván Reyes, Mirko Geria Medios, Panadería Buen Pan, fotógrafo Ángel Rodríguez y Win Producciones. Voy a retirar un segundo porque voy a ir a ver el resultado, a ver si ya hicieron la suma. Damas y caballeros, queridos topiés, nosotros también nos retiramos para poder hacer el cálculo. Nos vamos a ir en esta transmisión en vivo a una pausa comercial en vivo y ya volvemos. Esperen ahí, no se muevan y sigan la transmisión desde nuestro canal Mr. Chile 2023. Muchas gracias. Nos separamos solamente 2 minutos y volvemos con el resultado y con el ganador. 2 minutos y estamos de vuelta.
Juan Jayaret, quiero recomendar a Transportes Otis, que tiene el mejor servicio, que son patrocinantes oficiales del Mister Chile. Hola, soy Michael Molina, candidato a Mister Chile, y quiero dejarles totalmente recomendado a Transportes Otis, que nos acompaña a todos los lugares donde tenemos que hacer eventos, tenemos que ir a hacer grabaciones, así que un excelente servicio, totalmente cómodo, atento y siempre llegan totalmente a la hora. Gala final Mister Chile 2023. Hola. Estamos de vuelta. Salió humo blanco. Salió humo blanco y ya tenemos. Tenemos el ganador, tenemos los finalistas. Tú tienes ahí bastante información fundamental para esta noche. Vamos a ir entonces a... Vamos a mencionar quiénes son los 6 finalistas. Estamos en la recta final de esta gala de Mister Chile 2023, un proceso de 6 meses que lo han seguido en el Docu Reality, que hoy culmina con estos 6 finalistas. ¿Qué te parece si los mencionamos, Natalie? Vamos entonces. Primer finalista, sin orden en particular, de este top 6. Ya mencionamos al ganador, que tenemos a los 6 finalistas, Emanuel Valdés. Michael Molina. Ariel Catalán. Álvaro Flores. Luis Castillo. Y Matías Sierra. Tenemos los 6 finalistas. A Donay le pasaron este sobre. Así es. Y ya tenemos también al ganador, ¿o no? Así es. Pero para esto, claramente un ejemplo de constancia y de trabajo, ha querido reconocer a los chicos y es por ello que nuestro querido representante... ¿Falta uno? ¿Sí? ¿Qué falta?
Vamos a leer nuevamente la nómina. Leamos nuevamente la nómina. ¿Quién falta? Lo vamos a ir a buscar, lo vamos a ir a buscar. Emanuel Valdés, Michael Molina, Ariel Catalán, Álvaro Flores, Luis Castillo y Matías Sierra. Ah, faltaba Emanuel. Mira. Chico de humo, había desaparecido. Lo que pasa es que estaba en preparación. Estaba en preparación, por supuesto. Tenemos a los 6 finalistas y ya vamos a conocer al ganador. Vamos a entregar un reconocimiento especial a cada uno de ellos. Y Adonai va a mencionar quién va a ser el que le entrega este reconocimiento especial. Adonai, querido, cuéntame a quién invitamos al escenario para entregar este reconocimiento. Así es, querida, porque gracias a ustedes y toda la organización del concurso es que van a recibir un premio de nuestro patrocinador Alpha Mail. Van a recibir el premio de esta Alpha Mail, les va a llegar un premio especial entonces. Y ahora nos vamos. Eso, vengan para acá, para que aparezcan ahí en el cuadro. Perfecto. Quiero saber, querido Adonai, si tenemos ya el top. ¿Tenemos el top? Tenemos el top 6 en nuestro escenario. ¿Te lo pasaron? Sí, querida, pero recibe de parte de Alpha Mail este reconocimiento. Y además, queremos escuchar. A ver, ¿quiénes creen que se van a llevar? Álvaro dice por acá. Matías. Luis Castillo dice por acá. ¿Quién creen que va a ser el encargado de viajar a Tailandia? ¿Quién de estos 6 candidatos creen que veremos a cargo de viaje Larach subiéndose al avión directamente a Tailandia, al Mister Global? Muy bien. Damas y caballeros. Ya está, Adonai. ¿Está listo? ¿Está listo? Sí, Felipe Toledo, el director, me dijo que ya tienen el sobre, tienen el cálculo, tienen las medallas, tienen todo para que podamos esta noche ya conocer al ganador. Aquí viene el director Felipe Toledo. Le damos un aplauso para que nos cuente. Vamos a invitarle al centro del escenario. Perfecto, vamos a ir entonces, te invitamos al centro del escenario, Felipe, porque tú vas a ser el encargado. El centro del escenario, por favor, Felipe. Vamos a ir entonces con el quinto finalista. Quinto finalista, invitamos a las personas que van a hacer las entregas de las bandas, que se acerquen al escenario, porque llegó un momento muy, pero muy importante. Recuerden que los certámenes de belleza, el primer finalista es el segundo. ¿Me entienden? Ya, perfecto. Vamos con el quinto finalista es el sexto. ¿Me entienden? Ya, entonces, no, chuta. Ya, lo que pasa es que en los concursos de belleza les gusta enredar un poquito, darle glamour a la cosa. Entonces, está el ganador, después el segundo lugar es el primer finalista, tercer lugar, segundo finalista y así. Para que pongan atención y puedan ver en qué lugar quedaron sus favoritos. Vamos entonces con el quinto finalista, ¿cierto? El quinto finalista de este Mister Chile Oficial 2023 es... ¿Sí? Vamos entonces, el quinto finalista. Me acaba de entregar el papel el director de Mister Chile Oficial, Felipe Toledo. El quinto finalista es... ¡Ariel Catalán! Un fuerte aplauso para este quinto finalista que recibe el abrazo del director de Mister Chile, Felipe Toledo. Quinto finalista en su versión 2023. Felipe, entonces, felicidades. Muchas felicidades, tenemos ya quinto finalista. Y ahora vamos a conocer, estamos cada vez más cerca, pero más cerca de conocer al ganador. Y vamos por el cuarto finalista de la noche.
el cuarto finalista. Se aproxima el director Felipe Toledo a este escenario para entregarnos el nombre del cuarto finalista de Mr. Chile Oficial 2023, que representará al país en Tailandia. Tenemos entonces cuarto finalista. El cuarto finalista es Matías Sierra. Se aproxima el ganador. Estamos a solo pocos pasos de concluir una noche especial que le puede cambiar la vida a alguno de estos participantes. Sin duda, estas posibilidades de mostrarse, de hacer contactos, pueden llevar a un buen camino. Así que vamos a ver quién es el ganador. Continuamos con el tercer finalista de la noche. Tercer finalista de Mr. Chile Oficial 2023. Viene la banda, viene también. Vienen ahí el resultado, lo están buscando. Vamos por ese tercer finalista de la noche. Me estaba poniendo todo nervioso, yo también. Yo también. Vamos a, entonces a citar a un invitado especial a este escenario, ¿cierto? El cuarto finalista del año pasado. Tercer finalista, disculpa. Ya tengo poca memoria con tantos mister. El tercer finalista del año pasado va a poner la banda. También el tercer finalista. Perfecto, entonces vamos con el tercer finalista de esta noche. Vamos a ver. El tercer finalista de la noche es... Muchas felicidades, ¿eh? Lo han hecho espectacular esta noche. El tercer finalista. Tercer finalista es... ¡Emanuel Valdés! ¡Felicidades también a toda la familia! Porque esto ha sido un trabajo de equipo, ¿eh? Se nota. La seguridad que tiene él en el escenario también es responsabilidad de ustedes, ¿cierto? La fuerza de la familia, se nota. Vamos a continuar y vamos por el segundo finalista de la noche. Ya no queda nada. Vamos por el tercer lugar, o sea, segundo finalista. Estamos muy, muy cerca. Segundo finalista de la noche. El director Felipe Toledo nos entrega el nombre y lo reconocemos sobre el escenario. Por aquí está el segundo finalista del año pasado. Juan Ponce. Juan Ponce, muchas gracias. Tiene su banda, tiene su medalla. Y continuamos. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de YouTube y en las plataformas digitales de Mr. Chile. Una... Perfecto. Vamos a invitar solamente a los que van quedando aquí en un paso adelante. Vamos, eso. ¡Wow! Y también vamos a invitar a todos los candidatos a que vengan al escenario, porque estamos muy cerca del premio. Vamos a invitarlos a todos, candidatos o ex candidatos ya en este momento. Vengan todos al escenario, porque hemos llegado al momento más importante de la noche y ustedes son sus compañeros y tienen que presenciarlo. Han sido sus compañeros de ruta, así que se merecen estar en este momento junto al público y quienes nos acompañan a través de YouTube. El segundo finalista. Segundo finalista de Mr. Chile Oficial 2023 es... Con mi usted incluida es... Luis Castillo. Me ha pedido el micrófono
Y yo, por supuesto, me encanta que todo el mundo se exprese y me encantaría que le digas lo que sientes a este público. Bueno, saludarlo a todos, a cada una de las personas que están acá, hermosas personas. Aparte de los que me vienen a apoyar a mí, mi familia, mi esposa que está ahí, mis papás, mis amigos, quiero agradecer a cada una de ustedes que viene apoyando a cada uno de los candidatos. Muchas gracias, y a la producción en especial, y también a una persona en especial, que es Ronald Madrid. Con él yo aprendí mucho este año, y gracias por enseñarme todo lo que soy hoy en día. Te noto emocionado. Un abrazo. Sí. Un besito. ¡Uy! El oriundo de San Carlos que celebra junto a Natalie. Felicia, a Donal, te invito a que vengas al centro. Querida, al centro este momento... Porque llegó el momento, sí, Adonai, te cuento que ahora no vamos a mencionar al primer finalista. Vamos a mencionar al ganador directamente. Es el momento que todos han esperado desde la transmisión en vivo, desde el Centro Cultural de Ben, que será el director de Mister Chile, Felipe Toledo, el responsable. Ya. Vamos. Muy bien. Por favor, un paso al centro. Queridos, por favor. Los dos. Tengo en mis manos al ganador. Y es al que vamos a mencionar. No, Adonai, no vamos a mencionar al segundo porque se va a quedar claro quién es. Voy a acercar a ti, Adonai, para que lo lea. Querida, por favor. La lectura sea en conjunto. Vamos a leer juntos al ganador porque ha sido un excelente partner esta noche y como siempre. En el Mister Chile. Directamente desde Talca. Un aplauso para Donai. Gran animador. Viene a Santiago a animar. También animador regional de Talca para el mundo. Muchas gracias, querida Natalie. Excelente partner, Nati. Siempre tan tierna, tan amorosa, destacando. Una verdadera profesional a la que yo le pido un fuerte aplauso del Centro Cultural de Bin. Y que en este momento tiene en su poder oro puro. ¿Estás preparada? Yo creo que sí. Oh. Vamos entonces. Tenemos quienes entregan las bandas. Por supuesto, los... Bueno, vamos a conversar con ellos, ¿vale? Rafael de Tomás. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ayan de Santis y soy Mister Model Chile 2020. Perfecto. Felipe, ¿estamos listos? ¿Leemos entonces? Estamos listos. Autorizado. Autorizado entonces. Se abre el sobre y decimos entonces el ganador. Es el momento de bajar el telón, cerrar el teatro, porque ya tenemos en nuestras manos el ganador, Mister Chile 2023. Lo leemos juntos, ¿te parece? Voy. A la cuenta de tres. Uno. Dos. El ganador es... ¡Álvaro Flores! De esta manera también destacamos al primer finalista. Un fuerte aplauso para Michael Molina. ¡Habemos ganador! Tenemos al chileno que va a representar al país en Tailandia, el Mister Chile 2023. Un aplauso más fuerte para el ganador, a nuestro rey, nuestro Mister Chile. El encargado de representarnos en el Mister Global. ¿Algo que decir, Felipe? No, nada, que disfrute el premio y nos vamos a Tailandia. ¡Nos vamos a Tailandia! Así, con estas luces, con esta iluminación, con estas chispas, cerramos el concurso el día de hoy. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás muy emocionado? ¡Ay, pero no! ¿Te gusta llorar? Es algo... Perdón. No, pero ¿sabes qué? Un aplauso más fuerte, por favor. Puedes llorar perfectamente.
Las mujeres y los hombres nos conectamos con nuestras emociones. Está permitido, ¿cierto? Todos tenemos derecho a llorar. Quiero agradecer a todos los padres, familias que vinieron a ver a mis compañeros. Quiero agradecer también a mis compañeros por el transcurso. Hubieron altos y bajos como todo en la vida, como cada circunstancia. Y quiero también agradecer a mi mamá. Gabriela. A mi mamá Gabriela que está ahí, de rojo, parada. A mi hermano, a mi familia, mi gente. Y toda la gente que confió en mí desde un inicio. Y ha sabido que el índice de constancia ha sido muy permanente en mí. Gracias por confiar en mí. Un ejemplo entonces, se me puso la piel de gallina, porque la constancia lo llevó al triunfo. Constancia, perseverancia, resiliencia son algunas de las características que representan a este tremendo ganador. Muchas gracias a todos, a este tremendo jurado, Catherine Orellana, Felipe Ríos, Yasmín Valdés, Adelita, a todos, puros grandes. Ahí está Maggie, todos. Como no quería Natalie mencionar al equipo, a la producción, a quienes han estado acompañando durante estos 6 meses. Por supuesto también a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión en vivo por el canal oficial de Mister Chile. Natalie, ha sido un honor estar a tu lado y acompañarte una vez más en esta velada final. Un gusto, Donay, mucho éxito en todo. Gracias a todos, buenas noches y hasta siempre. Los queremos mucho. Que estén muchas muy gracias. Bien. Gracias, gracias. Final Mister Chile 2023.